Good evening, everyone. How are you? Good evening, teacher. Hi, Good happy Thursday. This week. evening, teacher. Good evening. Esta semana va súper rápido. It's Thursday already. Yay. Okay. So, for tonight, before we start, we're going to do a review. So, let's check what are the topics we have been talking about last night. ¿De qué estuvimos hablando anoche? Veamos. Who remembers? ¿Quién se acuerda? Vamos. Nombre es Soldier Simple Present. Yeah. Hablábamos de possessive adjectives, possessive pronouns, Possessive possessive pronoun. nouns ¿Sí? y simple present. Okay. Simple present. Solo a manera de repaso vamos a checar. Ok. For first person. Para la primera persona, I. ¿Cuál es el possessive adjective para I? Primera persona, yo. My, Correct. ¿Y el possessive pronoun? mine, I. mine. Exactly. Para you, ¿cuál sería el possessive adjective? Your, ¿Y el possessive pronoun? yours. Yours. Ok. ¿Qué hay si yo digo? ¿Qué hay si yo digo Carlos? ¿Cuál es el possessive adjective para Carlos? Porque es masculino. ¿Y cuál es el possessive pronoun? His. Exactly. Ay, qué esta cosa. Yes, his. Es el mismo. What if I say Katia? If I say Katia, ¿cuál es el possessive adjective para Katia? He's her. 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 Here. ¿Y el possessive pronoun? Hers. Here. Is hers. Okay. Y si yo digo Carlos and Katia, ¿cuál es el possessive pronoun? El possessive adjective, perdón. There, there, There. hey. O el pronoun There is, there. there's. theirs, okay. Si yo digo, si yo digo we, ¿cuál es el possessive adjective? Our, Ours, our, y el ours, ours, ours. ours, okay. Y si yo quiero decir, por ejemplo, voy a ocupar. If I say, for example, the kids. ¿Cuál es el possessive adjective para the kids? There. There o el possessive There. They. There's. theirs. There. Okay, esta parte puede There's. variar, puede ser nombres de personas, pueden ser nombres de cosas, puede ser plurales en general. Y siempre tengo que asegurarme que ocupe el possessive adjective que le corresponde. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, Ana is intelligent, ¿ok? Y puedo decir, no, Ana is rich, vamos a decir, Ana es rica, Ana is rich. I like your house. ¿Se puede decir eso? Ana es rica, me gusta su casa. ¿Está bien escrito eso? No. No. ¿Cómo tendría que ser? Anna Iris and I Like like her house. Her house. exactly. Her house. Yes. All right. Si yo les digo, por ejemplo, Martha is intelligent. Okay. She does her homework. ¿Eso está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? She does her homework. Está bien. El Está possessive bien. adjective está correcto. Está Yes. bien. Está Her. correcto. Yes. Lo que yo no puedo hacer es ir por la vida ocupando un possessive adjective que no le pertenece al sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo decir, Katia has a very big house. I like your car. Estamos hablando de Katia y salimos con el possessive adjective de segunda persona. Eso no se puede.
parte de lo que nos va a ayudar es también hacer active listening, prestar atención cuando estamos hablando, porque el cerebro a veces nos traiciona, se va por la tangente. Entonces, siempre, si estoy hablando en tercera persona, mantengo los possessive adjectives que le correspondan y en cualquiera de los sujetos que yo esté hablando, de igual forma, ¿verdad? So, eso es lo que estábamos viendo. Ese es como el último repaso que veríamos de... ¿de qué era? ¿Se olvidó? Possessive adjectives, possessive pronouns. Okay. Now, we're going to talk about yesterday's topics. Hablando de los temas de ayer. Veíamos affirmative sentences in simple present. Action verbs. Estábamos hablando de presente simple, verbos de acción. Anteriormente habíamos hablado presente simple con un solo verbo, que era el verbo to be, ser o estar. Am, is, are. Pero ayer empezamos a hablar simple present affirmative, verbos de acción. ¿Okay? ¿Cuál es la fórmula entonces para hacer una oración afirmativa? ¿No escuchamos? ¿Cuál es la fórmula para hacer una oración afirmativa en presente simple? Pronombre, el verbo. ¿Pronombre se puede hacer qué cosa? I. Un pronombre es solo una de las opciones, pero en realidad lo que ocupamos es un sujeto, ¿verdad? El sujeto, sujeto puede ser nombre propio, pronombre, cualquier cosa. Okay. Sujeto, uh-huh. Verbo. ¿Qué tipo de verbo? To be. Ese es uno, el verbo, esa es una de las opciones, el verb to be. Pero para presente simple afirmativo. Is. Es lo mismo que el to be. Un verbo en presente. Verbo en presente. Verbo en presente. O sea, eso es para hablar en afirmativo, no hay mayor ciencia que es. Sujeto, un verbo en presente. Ok. For example, ¿qué les digo? Eric. Eric goes to the gym. Eric va al gimnasio. Todo lo que va después del verbo es complemento, ¿ok? Así okay. Que puede o no puede estar, no es relevante. Pero que lleve esas dos partes, sujeto y verbo en presente, sí es esencial cuando hablo en afirmativo. Eric goes to the gym. Pero también puedo hablar con el verbo to be. Yo puedo decir Eric is at the gym. Ser o estar, ¿verdad? Eric está en el gimnasio. Esa es mi fórmula, ¿ok? Siempre en afirmativo, solo combino un sujeto y un verbo, y ahí voy. ¿Qué tiene de particular tercera persona? He, she, it. ¿Qué tienen de particular? S. Correct. Le agregamos una S al verbo. We add S to the verb. Y tenemos el ejemplo. De ahí decíamos, ¿verdad? Eric goes. Y ahí puedo decir, Marta cooks. I have a question. Yes. Siempre vamos a utilizar el después del verbo, el to. ¿A dónde? Donde dice goes to. Goes to. Si fuera tu... No, no. Solo eso es con el verbo go. Porque siempre que ocupamos el verbo ir, ocupamos la preposición a. Ir al super. Ir a, entonces go to. Con el verbo go, casi siempre va a ir la preposición to. Con ese en específico. Pero con los demás no. ¿Ok? Marta cooks, y aquí les puedo decir lasaña. Marta cooks lasaña. My father sleeps in the sofa. ¿Ok? Etcétera. El punto es que los verbos en tercera persona, he, she, o it, les agregamos la S siempre, sí o sí, en afirmativo. ¿Ok? Ok. And then, ya sí lo vamos combinando. La idea es que lo vamos manejando, porque a la hora de hablar, tenemos que transicionar. ¿Ok? Puede que yo esté hablando de mí, y después de repente voy a hablar de mi hermana, y podemos hacer un ejercicio así ahorita. Por ejemplo, vamos a hablar rutinas combinadas. Yo les voy a decir la mía y la de mi hermana, por ejemplo. Every Monday, my sister and I wake up very early. Y lo vamos a ir escribiendo. Este es mi ejemplo. Ustedes pueden hacer el suyo cuando les dé el tiempo. Okay? Every Monday, my sister and I wake up early.
Noten que acá, a pesar de que, perdón, acá como hay dos sujetos, mi hermana y yo, a pesar de que está my sister, el verbo no lleva eso. Porque somos dos, se vuelve we, plural we, y ahí ya no le pongo la S. Si dijera solo my sister, ahí sí wakes up, pero acá no, ¿verdad? Every Monday, my sister and I wake up early. I wake up at 4 a.m. And she wakes up at 5 a.m. ¿Bien? Y ahí ya tienen la primera, que ustedes van haciendo la transición. I wake up at 4 a.m. No le puse eso. And she wakes up at 5 a.m. Siempre asegúrense que cuando hagan transición, es decir, que se pasen a hablar de tercera persona, la S suene. Es bien importante que suene cuando es tercera persona o plurales, ¿verdad? Teacher, y ese verbo está compuesto por dos sílabas. Sí. Mejor dicho, wake por up. Dos palabras. Wake yes. up. Y yes. entonces lo vamos a poner awake, la S. Awake. Ajá. Up es la preposición. Las preposiciones no pueden llevar nada extra. El verbo, digamos, el verbo central sería wake. Ah, ok. Entonces, wakes up. Ok. And then, continuing with the idea, siguiendo la idea. I eat breakfast at 5:30. And she eats breakfast. And she eats breakfast at 6 a.m. Okay. Vuelvo y repito, en el primero, como hablo de mí, no agrego la S. En el segundo, como hablo de ella, sí lo agrego. Okay. Y así voy. Okay. La idea es que podamos ir combinándolos y que pueda hacer el cambio en el momento, que no tenga que estarlo pensando tanto. Okay. Entonces, ahorita van a hacer algo parecido. Les voy a dar 5 minutos y van a escribir una rutina combinada, hablando de ustedes y de alguien más. Okay. Puede ser inventada. Si usted no lleva con nadie más o no se lleva con nadie más, no importa. Usted hable de su rutina y la del presidente, si quiere. El punto es que vaya usted y alguien más en la idea. Me va a ir dando combinadas sus oraciones. Como mínimo, quiero 6 oraciones. ¿Ok? Que de un día en específico, de la semana, como ustedes gusten. Pero la idea de dos sujetos. Puede ser usted y una tercera persona, o plural y una tercera persona. Y mínimo 6 oraciones. ¿Ok? Les voy a dar 5 minutos a partir de ahorita. Y si tienen preguntas o dudas, ocupan vocabulario, acá estoy.
If someone has finished, you can raise your hand and we can begin with you. Si alguien ya terminó, pueden ir levantando la mano y vamos iniciando con ustedes. Si no, igual les voy a dar 2 minutos más hasta las 22. Vamos a escuchar a Daniel Membreño, por favor. My brother goes to the school at 1 p.m. He returns at 5 p.m. My mom and I work every day. I get home at 5. She comes home at 6. My father goes to the gym. He goes every day. I don't like to go gym. Very good, Daniel. Las combinó de diferente forma y ocupó diferentes sujetos. Para cada uno hizo la transición cuando era requerida, como agregar ese o quitarla cuando es primera persona o plural. So very good job, Daniel. Así. Yvette Martínez, vamos con usted. Good Monday to Friday, my son and I wait. From Monday to Friday, my son and I, we get up early. I am good to work, and he is studies. I get to work at 7 o'clock in the morning. And he finishes. Studying at 9 o'clock. Okay, very good. That was good. Thank you. Solo acuérdese, cuando es tercera persona, por ejemplo, he, siempre la S va a sonar finishes. Go, goes. Other than that, very good. Vamos con Emil Canarias. Lo escuchamos. Every day I go to the gym in the morning and my brother goes to at 9. I write a letter and he writes an email. I run at 9 and he runs in the morning. I jump high and he jumps a little. I go to the work in the morning and he goes in the afternoon. Very good, Amilcar. Good sentences. Making the transition in each verb. Very good. Thank you. Muy bien. Vamos, veamos quién más sigue con sus oraciones. Combined, con sujetos combinados. Veamos. Volunteers, where are those hands? Vamos a preguntarle a Silvia. Silvia, ¿usted ya pudo terminar sus oraciones? No, todavía no. Ok, no, me deja saber. Levanta la mano cuando las termine, sí, Silvia, sí. Por favor. Okay? Ok. Vamos con Edwin Pineda, por favor. Ok. Every weekend, my brother and I wake up late because it's our day off. I wake up at 8 a.m. and he wakes up at 11 a.m. I make my own breakfast and eat it at 9 a.m. and he doesn't eat breakfast. I watch anime series while I eat my breakfast. He watches anime series with me. Okay. I go to the beach in the afternoon and he stays at home. Perfect. Very good, Edwin. And this type of exercise is going to help you guys with regular communication. Este tipo de ejercicio en el que van cambiando los sujetos y ajustando el verbo según se necesita, les ayuda a ustedes a ponerse ya en la mente de hablar en inglés. Okay? Porque van haciendo esa transición naturalmente. Así no van a llegar a los siguientes módulos y el mister o miss recordándoles la S, en tercera persona. No, ya se van acostumbrando desde el inicio. Okay.
Let's see, where are the other volunteers? ¿Dónde están los demás voluntarios? Levanten la mano, por favor. Todos tienen que entregar sus oraciones. No es opcional. Veamos quién sigue. Jennifer Elias. Pues. Gabriela goes to dent. Gabriela is a dent. Gabriela goes to dance. Y every Monday, my father's breakfast together. Then okay. He goes to work. Okay. Very good, Jennifer. You did the mostly in third person. Thank you. Carmen Yolanda, por favor. Okay. Okay, teacher. Every day I get up at the 5 in the morning to room, but my daughter continued sleep in the bed. Continues to sleep in the bed. My sister and me, I can make pupusas. My sister and I make pupusas. And I. Uh-huh. But that's me, this is I. My sister and I make pupusas. Uh-huh. Okay. My cousin plays soccer. Uh-huh. And I watch I in the park. Okay. My mother cooking pizza. Cooks. And my mother cooks. My mother cooks a pizza. Uh-huh. And they learn. Okay, and I learn. Very good. Thank you, Carmen. Good sentences. Solo acuérdese cuando es tercera persona, my mother, my father, my cousin, le agrego la S, los verbos, ¿verdad? No le agrego ING, le agrego S. Cooks, plays, cooks. It's. Uh-huh. Uh-huh. Solo eso. Very good. Vamos con Andrés Martín. Oh. Okay. I go to the supermarket on Sunday, and my mom goes to the supermarket on Saturday. I wake up at 4 a.m. every day, and my wife wake up with my daughter at 10 a.m. every day. Okay. I use my computer every day, and my partner uses his computer often. I take the bus on Monday to Friday, and my sister takes the bus twice a week. I cook the breakfast on weekends, and my wife cooks the breakfast all the week. I feed the cat always, and my daughter feeds her cat sometimes. Okay. Very good, Andrés. Very good job. Todas las oraciones las hizo correcta. Con la S en tercera persona y sin la S en los demás sujetos. Very good job. Thank you. Vamos con Vladimir García. Lo escuchamos. Hello. Hello. Every day, my mom and I have dinner together. Carlos and Ron and I run every day. I have breakfast at 9 p.m. and my dad at 9 a.m. I run and she walks. ¿Hasta ayer hablando? Six. Okay. Yes. Yes. Very good. Thank you. Hubo una, creo que la tercera oración, no, la cuarta oración, repítala, por favor. Que es, I eat breakfast. I have breakfast at 9 a.m. and my dad at 8 a.m. Ajá, ¿qué le falta ahí después de en my dad? Have. Ajá, pero tercera persona sería has. Ese verbo sí cambia, ajá. And my father has breakfast. Uh-huh. It's breakfast at 8 a.m. Exactly, like that. Very good. Other than that, aparte de eso, todo súper bien, Vladimir. Thank you. Patricia Ramírez, please.
usually my sister writes letters to her boyfriend in the week. She is in love. Go to my work every day at 7 in the morning and eat my lunch at 12 MD. My mother cleans in the house always. Okay. Repita la oración donde habla de usted, por favor. Perdón. Repita las oraciones donde habla de usted, por favor. I go to my work every day at the 7 in the morning and eat my lunch at the 12 MD. ¿Qué falta antes de eat? I don't know. Subject. Está hablando de usted. Entonces, and I eat. Ah, okay. Yes. No puedo yo hablar solo diciendo verbos sin decir quién los ejecuta, ¿verdad? Entonces, siempre sujeto, verbo. All right? Other than that, parte de eso, súper bien. Thank you. Vamos con Susana Andrea, por favor. The weekend my son and I wake up at 9 a.m. I take that shower at 9:20 a.m. He showers up the 11 a.m. I eat breakfast at 10 a.m. and he eats breakfast at 10:20 a.m. In the midday, my son and I go to the supermarket. My son and I, repite el verbo. And goes. My son y yo, se vuelve we. Eso sería my son and I go. My son and ¿cómo fue? My son and I go. Ah, va. Si solo dijera my son, ahí sí sería goes. My son goes. Pero como ya incluye otro sujeto, se vuelve plural. Pero sería go. Ah, va. Yes. ¿La vuelvo a repetir? No, está bien. Solo para que lo tenga en mente. Que ese tipo de combinación de sujetos, a veces se nos olvida cambiar el verbo, right? Entonces, eso. Si es tercera persona, se queda con eso. Pero si hay otro sujeto involucrado, ya le pongo, le quito la S. All right? Al verbo. Gracias. All right. Creería que ya estamos todos con ese tema. So we're going to check right now. One moment. Hello, teacher. Yes. I make the sentence. Okay, you did, please. They are playing soccer. We are go to the church. Sin el are, we go to the church. Ah, we go. Sonia sings in the concert. Javier walks to the work. And I wake up at 5:30 a.m. My mother cooks the breakfast and my lunch. I take my breakfast at 7:13 a.m. I go to the work at 7:35 a.m. Very good, Judith. You did the transitions correctly. Nice. Thank you. Okay. El otro tema que estábamos hablando anoche y queremos repasar sería negative sentences, right? So, si se acuerdan, hace unos minutos veíamos, wait, espérense. Antes de seguir con la clase, les voy a pasar lista. Bear with me for a moment. Cuando quiera cargar la lista, de nuevo un minuto. Ok, just be ready, please. Solo estén listos o pendientes. Vamos con Carmen Yolanda Campos. Present.
Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Present, Miss. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Present. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Present, teacher. Thank you. José Andrés Martínez. Present, teacher. Thank you. José Calixto Díaz. Present, teacher. Thank you. José Roberto Iraeta. Present, teacher. Thank you. Karina Xiomara. Present, teacher. Thank you. Kevin Alexis Torres. Present. Thank you. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noel Amilcar Arias. Present, teacher. Thank you. Raúl Edgardo Sarceño. Present, teacher. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Silvia Marina Hernández. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. Tania Ivette Martínez. Present, teacher. Thank you. And Vladimir Alejandro García. Vladimir Alejandro García. Present. Thank you. One moment. Okay, so following with negative sentences. Siguiendo con oraciones negativas. Hablábamos ayer. Okay. ¿Cuál es mi estructura entonces? Para oraciones negativas, según les decía ayer. Obviously, we need a subject plus. ¿Sujeto más qué? Do, does not. Do o does not. Exactly. Ok. Si vamos a hacer bien by the book, vamos a poner las otras opciones. Usted, la versión corta de cada uno de ellas puede ser don't o puede ser doesn't. Ok. Exactamente lo mismo. Lo que no puede es decir doesn't not. Porque ya está diciendo acá does not, solo que está abreviado. Si dice don't, sigue con el verbo. Y no dice don't, not. Eso no se puede. ¿Okay? Luego tenemos do or does or don't, doesn't. ¿Seguido por qué cosa? Verb. Exactly. We need to use a verb. Todo lo que le siga va a ser complement. ¿Okay? So this structure would be, ya puesto en una oración, esta estructura sería algo así. Haría... doesn't speak Spanish. María doesn't speak Spanish. Aunque se llama María, ella no habla español. María no habla español. María doesn't speak Spanish. I don't. Oh, no. Okay. I don't cook my breakfast. Yo no cocino mi desayuno. I don't cook my breakfast. I always buy my breakfast. Okay, we don't have an invitation to the party. We don't have an invitation to the party. Pablo doesn't have money. Ok, son algunos ejemplos, pero todos cumplen con la estructura que tenemos aquí arriba. Sujeto, doesn't o does not, verbo. Lo demás es complemento. Sujeto, don't, verbo. Sujeto, don't, verbo. Sujeto, doesn't, verbo. La idea es que he, she, it llevan doesn't o does not y todos los demás ocupan do not o don't. Cualquiera de esos dos. Okay. So, vamos a hacer el mismo escenario, okay? Así como yo les iba diciendo. Vamos a hablar del mismo, vamos a retomar el mismo ejemplo. Mi hermana y yo, día de semana, okay? Pero esta vez vamos a hablar en negativo. Yo les voy a decir, every Monday, my sister doesn't wake up early because she doesn't work in the morning. Okay? She doesn't wake up early because she doesn't work in the morning. I don't stay late. Yo no duermo hasta tarde. I don't sleep until late.
because I have work. Okay. Y ahora, si se fijan, quiero que le pongan atención a esta parte. Yo les dije, my sister doesn't wake up early. Y acá ya le agrego detalles como porque. Ese porque quiere decir because. Es because. Porque de explicación es because. She doesn't wake up early because she doesn't work in the morning. Porque ella no trabaja en la mañana. Ella no se despierta temprano porque no trabaja en la mañana. Yo por otra parte, esta expresión on the other hand, no quiere decir en otra mano, quiere decir por otra parte. I, on the other hand, wake up early. Me levanto temprano on Mondays because I have to work at 6 a.m. Esa es una expresión. On the other hand, todo tendría que ir siempre unido cuando decimos por otra parte. On the other hand, no es que vaya unido, pero sí es todas esas cuatro palabras hacen la expresión on the other hand, quiere decir por otra parte. Sí. Por otra parte, ok. Uh-huh. Entonces yo les digo, my sister doesn't wake up early because she doesn't work in the morning. Yo por otra parte, wake up early on Mondays because I have to work at 6 a.m. Porque tengo que trabajar a las 6 a.m. No nos vemos todo el día. We don't see. No nos vemos la una a la otra. We don't see each other during the day. No nos vemos la una a la otra durante el día. We don't see each other during the day. But at night, pero en la noche, she usually buys pizza for dinner. And I buy soda. Okay. Es una, si se fijan, es como algo bien sencillo, pero solo en esa estructura ustedes ya están usando negativo en tercera persona, negativo en primera persona. Acá, negativo en primera persona. Están utilizando afirmativo en tercera persona, afirmativo en primera persona, que es ya la vida real. Cuando nosotros estamos hablando, no hablamos en una sola línea, casi nunca. Siempre combinamos tiempo o combinamos positivo, negativo, preguntas, etc. ¿Ok? So, ahorita lo que van a hacer ustedes es que me van a crear un párrafo igual. O sea, la idea que me hablen de ustedes y de alguien más. Pero ya no me van a dar oraciones aisladas. No quiero oraciones como I wake up at 7, she wakes up at 10. No. Traten de usar ahora conectores como because, que quiere decir porque, ¿verdad? También pueden utilizar cosas como y, and, ¿ok? O pueden ocupar adverbios de tiempo como usually, quiere decir usualmente. O pueden ocupar sometimes, a veces. O el que ocupamos always, siempre. O never, ¿verdad? We never do that. Pueden ocupar adverbios de tiempo, pueden ocupar la palabra y, o pueden ocupar otros como porque, para agregarle información. La idea es que ahorita hagan un párrafo hablando de ustedes y otra persona. Pero no pueden ser oraciones aisladas, como una lista, no. Tiene que ser algo que se conecte en la idea, que sigan una idea, ¿ok? Y van a usar afirmativo, negativo. Dígame. La preposición como pero. But. Uh-huh. O si quieren decir sin embargo, pueden ocupar esa. However. Sin embargo. However. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Ok. Para este ejercicio les voy a dar 10 minutos porque es un poquito más largo y un poquito más complejo. Entonces, en lo que organizan las ideas y todo. Pero les voy a dar 10 minutos. ¿Ok? Teacher, disculpe, solo haría como un párrafo, no son como oraciones, sino que es un párrafo.
Exacto. Ya no, no queremos oraciones aisladas. Una lista de oraciones, no. Queremos un párrafo que siga una o varias ideas y que lo lleve a ustedes como primera persona y a alguien más. Y que ocupen afirmativas y negativas. ¿Ok? Son las 45. Les voy a dar hasta las 55. Igual, si necesitan vocabulario o algo, acá estoy. Dígame. Sí, ¿me podría, por favor, escribir como si valga la pena? Se escribe estudia. ¿Estudia? Sí, por favor. Studies. En tercera persona, studies. Ok, cualquier cosa estoy acá, tenemos hasta las 55. Carmen tiene pregunta. Veo la manita arriba, pero no sé si es de pregunta. No, teacher, no sé por qué es activo. Va, estoy bien. Okay. Teacher. Teacher, dígame. ¿Qué están haciendo que se vuelve a ir la luz y me quede con María Don en Spanish? Están escribiendo un párrafo que lleve oraciones afirmativas y negativas en primera persona y en tercera persona. Pero no pueden ser oraciones como una lista de oraciones. No, tiene que ser una sola idea, un párrafo. Que siga una idea o varias ideas.
así como el que está acá en la pantalla. Aporta el yogur, ¿verdad? Tiene 5 minutos todavía, por si, ajá, hasta donde logré avanzar. Vaya, solo le quería comentar que se han ido 5 veces la luz, así que si se vuelve a ir, no va a ser culpa de que... No se preocupe. No puede. Ajá, sí, ya nos avisó, así que gracias, Susana. Bye. Bueno, pues...
Okay, Andrés. Iniciamos con usted entonces, por favor, lo escuchamos. Okay, teacher. I don't wash my clothes because my wife goes always to the laundry. But sometimes when we don't have a water, we wash our clothes with our hands. Very good, Andrés. You gave me one story. Y ahí ustedes ya no están hablando oración por oración. Están contando historias, right? Ya usted ya está contando historias. En presente simple, afirmativo, negativo, en diferentes sujetos. Very good, Andrés. Vamos con Amilcar Arias, por favor. Ok, teacher. Vamos a ver si arme todo bien. Veamos. My brother and I... my brother and I... go work all weekend, all week, but he doesn't go to the office every day. He does home office, and I don't never home office. He like be at home in the week. I don't like be in the house. I usually go outside the house. I always go to the supermarket, but he never goes with me because he doesn't like that. Okay. Very good, Amilcar. Solo doesn't never al principio. Al principio. Uh-huh. He doesn't never, dijo. No, hay una que dijo don't never, creo. He doesn't never. I don't never work home office, creo que dijo. Ajá. Okay, si voy a ocupar never, no ocupo el don't. Never ya es un negativo, quiere decir nunca. Entonces usted puede decir... I don't never, sí, ahí coloqué... Pues ahí le quita... Usted tiene dos opciones y se la voy a mostrar acá. Usted puede decir... I don't do home office. Yo no hago home office. O uh-huh. I never do home office. Lo que no okay. Se puede es usar los dos. Don't y never. Porque never ya hay negativo. Okay. ¿Se puede ser okay. Este o este? Uh-huh. Ok. I home yeah. Never do. Uh-huh. Okay. Hacer home office. Y el otro, este es tip general para todos, y esto les va a servir para toda la vida. Siempre que combinen más de dos verbos, que vaya uno después de otro, va a ir la preposición to en medio. Por ejemplo, I like to be in my house. A mí me gusta estar en mi casa. O I want to eat pizza. Ok, siempre que tengo dos verbos, lo voy a combinar en medio con la preposición to. Ok, entonces creo que usted decía, I like be in my house, algo así, ¿verdad? Sí. O in the office, ajá. Solo la preposición to en medio de los dos verbos. Ok. Ok. Uh-huh. Solo cuando okay. Hay dos verbos de corrido, la preposición to en medio. Fuera de eso, estamos súper bien, Amilcar. Like, siguió una sola idea y habló en diferentes versiones. So very good. Vamos yeah. Ahora con Daniel Membreño. I have a two brothers. He is a 18-year-old and the other is a 15-year-old. Okay. They don't like go out to the to home. They don't like go out or they don't like to go out. Go out es lo que les acabo de decir. Salir. Ajá. Pero como tiene el verbo like antes. They don't like go out to home. Ajá. They don't like to go out. To go out the home. Uh-huh. They spend a lot of time on the cell phone. All right. Usually only one comes home. Okay. We meet every Saturday. Sometimes we play video
video games. Very good, Daniel. Excellent job. Muy buena transición con cada uno. Thank you. Vamos una pregunta. Con... Dígame. El término so-so es como más o menos. Sí, so-so es más o menos, pero es como, no es un adjetivo. Se ocupa a veces en lugar de un adjetivo. Pero, por ejemplo, si ustedes le preguntan, ¿qué tal estuvo la clase? How is the class? Y usted solo dice, so-so. ¿Ok? No es que lo ocupe en una oración. Tal cual. No lo puedo utilizar para decir... Tiene más o menos 15 y 18. No, no, no. Eso sería, cuando es de edades no se puede más o menos. Se tiene o no se tiene la edad, ¿verdad? Pero si quiere decir entre 15 y 18, usted puede decir between. Están entre los 15 y los 18. Between 15 and 18. Entre los 15 y los 18, between 15 and 18. Okay, thank you. Uh-huh. Good question. Vamos con Yvette Martínez, por favor. My son doesn't of later because he's study. However, sometimes doesn't to have class. He is very intelligent. On the other hand, I don't. Very. Si esto se pasa a la I, si se dice I, va a ser don't. I don't. Don't. Very estudiosa, no sabía cómo se dice. Vaya, pero ahí no ocupa auxiliar. Ahí ocupa el verbo to be en negativo. I am not. Yo no soy. Y se lo pone por acá. I am not. Digamos, I am not applied to studies. No me aplico, no soy muy aplicada al estudio. I am not applied to study. O si puede decirlo, puede ocupar con verbo de acción, porque aquí es ser o estar. Yo no soy muy aplicada al estudio. Pero puede decir, no me gusta estudiar. I don't like to study. Ahí usted escoge si quiere usar el verbo to be en negativo o acción en negativo. I don't like to study. Uh-huh. But he... Yes. But he does. Si usted quiere decir, a mí no me gusta estudiar, pero él sí, usted dice, I don't like to study. But he does, pero él sí. But he does. Okay, vamos con Vladimir García, por favor. My brother doesn't like to take a bath in the morning because he is very cold. However, I like it because I feel better. During the day, we hardly talk because I work and he studies. But at night, we play video games. Very good, Vladimir. Good transitions. Cada uno con su auxiliar que le corresponde. O la S si es tercera persona. Very good. Eric Mauricio, lo escuchamos, por favor. My brother had to very early to work. When we arrived and the play on the station, we met for breakfast. Hola? Uh-huh. We met for breakfast? Together and we start talking and does not go to the gym. But he start to tell it time is necessary to exercise. To exercise. To have a good health. To exercise. Uh-huh. Uh-huh. To have good health. He only think about sleeping
sleeping after arriving at work. He does not need to read a book to entertain it himself, just it a book sleeping. All right, thank you, Eric. That was good. And you made sure to pronounce the third person. Auxiliar en tercera persona o la S en tercera persona. Very good, Eric. Thank you. Vamos con Judith Cepeda, por favor. My mother wakes up very early because she likes to walk in the morning. My sister doesn't like to make exercise. She wakes up late. I am very happy to live with my family because I can help them. Usually share moments with other parents, and it is very essential for life. Very good. That was a very thorough paragraph, Judith. Muy buen párrafo. Thank you. Vamos con Edwin Pineda, por favor. Twice a week, I have day off, and me and my brother usually run at 5 a.m. on the beach because he is on vacation from his school. We don't eat breakfast before do it. We always take a break and a shower to eat our breakfast. So we have the rest of the day to play video games or watch anime. And we don't go to sleep early because we don't measure time. Very good, Edwin. Even you measure, you use different verbs como measure. That's a little bit more advanced. So very good. Sin temor a incorporar verbos nuevos. Muy bien. Vamos con Raúl Vides, por favor. My brother doesn't play video game because he works all day. On the other hand, I play video game all day because I don't work today. Sometimes I don't cook beans because my brother buys pupusas. He never eats chocolate in the morning because he sits. Because he sit enferma. Ah, he gets sick. He gets sick. That's another one. He gets sick. Okay. Yes. Other than that, very good. Quiero ver. Vamos con Patricia. Patricia Ramírez, por favor, la escuchamos. Hello. Okay. My niece doesn't like to eat spaghetti. She likes to eat sweets. No sé por qué parece que cerró el micrófono. Lo siento, Miss, me acaba de sacar. Ok. No, me acaba de sacar Zoom de la plataforma. Oh, ok. ¿Empiezo nuevamente? ¿O? Sí, sí, por favor, del principio. ¿Quién está manchando? Eric, ya okay. Lo vi. Vamos, Patricia. My niece doesn't like to eat spaghetti. She likes to eat sweets, but my sister won't let her eat sweets because they hurt her, and I tell my niece to eat fruit. They are very delicious. Very good, Patricia. That was a really nice paragraph. Thank you. Vamos con Carmen Yolanda Campos, por favor.
Okay, teacher. No sé, ¿me escucha? Yes. Yes. I can sleep late, but sister sleep until 9 o'clock. Sometimes I go swimming, but my sister doesn't like it because I don't have time. Federico was going to travel on his vacation, but he called buy the ticket. Susana called go shopping at the mall. I did go shopping. Okay, Yolanda, thank you for the effort. Lo único que ahí sí me estaba hablando otros tiempos gramaticales que no hemos visto todavía. La idea era que me lo hicieran presente simple. Y me estaba hablando en pasado y en pasado progresivo, Yolanda. Ahí, todavía no hemos llegado ahí. Okay. Así que solo tratemos de cambiar los verbos y modificarlo a que nos quede en presente la historia, ¿ok? Sí, está bien. Pero la idea es que trabajemos en el tiempo gramatical de ahorita, Yolanda. Thank you. Vamos a escuchar a Kevin Torres ahorita, por favor. My brother doesn't eat before me because he comes in later to work. I sometimes cook for us so that he doesn't. He doesn't organize. On the other hand, I am. He every wakes up late and I don't never wake up late. Okay, solo con la última oración, Kevin, lo que les había explicado. Pueden decir, I don't wake up late or I never wake up late. Pero don't y never no pueden ir seguidas. Puede ir una o la otra. De ahí todo bien. Thank you, Kevin. Escuchamos a Karina Vides y después a Susana, por favor. Y después a Silvia. Vamos, Karina. My sister gets up at 6 a.m. every morning because she makes my mom's breakfast. What she doesn't do is go to the supermarket. Usually I shop at the supermarket every weekend. Well, yeah, you did the correct transitions, Karina. Muy bien, thank you. Vamos con Susana Andrea, por favor. My husband usually does not wake up early, but in the weekend, in a week, usually wakes up early for go to the gym. And on the other hand, wake up early for the go to the work. My husband, always breakfast, and I don't not breakfast. In the night, my husband and my son and I don't not we dance in the house because we go to the park or study or the other place what where my mother or where my mother-in-law. Okay. Lo único con breakfast, Susana, me dijo he breakfast y sería he eats, el verbo comer, he eats breakfast. O el verbo llevar, he takes, tomar, takes breakfast. Ajá. Solo la palabra breakfast no es verbo, solo quiere decir desayuno, el tiempo de comer. Sería eat. Puede ser el verbo eat o eats en tercera persona. Ajá, bye. Ya, fuera de eso es todo bien, thank you. Y vamos a escuchar a Silvia Marina, por favor.
My children do not get up early. On the other hand, I get up or in the morning. They usually do not eat breakfast, and they cook old fat. I don't cook with oil. No sé si lo pronuncié bien. Yes, I don't cook with oil. Yo no cocino con aceite. Eso dijo, ¿verdad? Sí. Yes. Yes, you did it correctly, Silvia. Thank you. Thank you for the effort. Muy bien. Entonces, hasta acá entonces llegábamos con afirmativas y negativas en presente simple. Vuelvo y repito, el verbo to be también es presente simple, solo que él es por sí solo, porque quiere decir ser o estar. Entonces yo puedo decir, I am not in my house. Yo no estoy en mi casa. O, she is in the office. Ella está en la oficina. También es un verbo, pero no es un verbo de acción. Es ser o estar. Okay? Just for you to remember. Solo para que se recuerden de esa parte. Ahora bien, we're going to talk. Also, le voy a pasar lista antes de cualquier cosa. Le voy a pasar lista de nuevo. Antes de seguir, please be ready. Por favor, estén listos. Carmen Yolanda Campos. Carmen Yolanda Campos. Daniel Ernesto Membreño. Present. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Present. Thank you, Carmen. Thank you, Edwin. Eric Mauricio Cruz. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Present. Thank you. Franklin Eliseo. Jennifer Guadalupe Elías. José Andrés Martínez. Thank you, Jennifer. José Andrés Martínez. Thank you. Present. José Calixto Díaz. Present, teacher. Thank you. José Roberto Iraeta. Present, teacher. Thank you. Karina Xiomara Vides. Karina Xiomara Vides. Thank you. Kevin Alexis Torres. Present. Thank you. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noel Amilcar Arias. Present, teacher. Thank you. Raúl Edgardo Sarceño. Present. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Silvia Marina Hernández. Present, teacher. Thank you. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present. Thank you. Tania Ivette Martínez. Present. Y Vladimir Alejandro García. Present. Very good, thank you. Give me one moment. Voy a compartir la pantalla en este momento. Just a moment. Okay. Ok, ocupo 1, 2, 3 personas. La primera va a leer 3 oraciones, la otra 2 y la otra 2. Ok, van a leer de izquierda a derecha, cada cajita, affirmative, negative, interrogative. Ok, Edwin me ayuda con las primeras 3, Daniel me ayuda con la 4 y la 5, y Silvia con la número 6 y número 7, por favor. Iniciamos. Affirmative. I am a doctor. Negative. I am not a doctor. Interrogative. Am I a doctor? Next. Las primeras 3. You are an engineer. You are not an engineer. Are you an engineer? He is at home. He's not at home. Is he at home? Very good. Number 3 and 4. She is my sister. She's not my sister. Is she my sister? Uh-huh. It is a dog. It is not a dog.
Is it a duck? All right. And 6 and 7, please. Silvia? We are friends. We are not friends. Are we friends? They are farm. They are not farm. Farmer. Are fire. Farmer. Farmer. Uh-huh. They farmer. The real? Are they farmer? Correct. Are they farmer? Okay. So, based on that, ¿qué tipo de preguntas eran esas que estábamos viendo ahorita? Esto ya lo vimos. ¿Cómo se le llaman a estas preguntas? Interrogativa. Yes, that's right. Pero se le llama preguntas de sí o no. Yes or no questions. Esto lo vimos la semana pasada, las preguntas de sí o no, específicamente con el verbo to be, ser o estar. ¿Ok? Am I, are you, is he, is she. Esto lo vimos la semana pasada, preguntas de sí o no con el verbo to be. Ahora vamos a ver la versión con verbos de acción. Preguntas de sí o no usando verbos de acción. ¿Ok? So, vamos a ocupar. Vamos a leer de izquierda a derecha el afirmativo, que es el statement, el negative, yes or no question y los short answers. Ok, entonces tenemos 2, 4, 6, 8. Ocupo 4 voluntarios, cada uno lee 2. Ok, Eric, usted lee las primeras 2, Andrés las siguientes, que sería la 3 y la 4, Carmen la número 5 y la número 6, y Vladimir 7 y 8, por favor. I like easy cream. I don't like easy cream. Ice cream. Do I like ice cream? Yes. You do? No, yes, you do not. You love me. You do not like me. Do you like me? Yes, I do. No, I don't. Okay, love. El verbo amar, love. Love me. Love. Okay. 3 y 4. He works in a bank. He does not work in a bank. Does he work in a bank? Yes, he does. No, he does not. She trusts him. She does not trust him. Does she trust him? Yes, she does. No, she doesn't. Mommy, mommy. Thank you. Vamos con la siguiente. Carmen. It works loudly. Loudly. Perdón. Loudly. Loudly. Uh-huh. It works loudly. It does not work loudly. Does it work loudly? Yes, I do. Yes, it does. Yes, it does. Okay. ¿Y la otra? La negativa. Sí. Does it work loudly? La respuesta. Uh-huh. No, it does not. Okay. ¿Y la siguiente oración? We know each other. Uh-huh. We do not know each other. Uh-huh. Don't we know each other? Uh-huh. Yes, we do. No, we do not. Okay, thank you. ¿Y las últimas? You like jumping. You do not like jumping.
Do you like jumping? Yes, we do. No, we do not. They give money. They do not give money. Do they give money? Yes, they do. No, they don't know. Very good. Thank you. Okay. Si se fijan, esta parte nosotros ya la vimos. Affirmatives and negatives. Ya lo vimos, ya lo manejamos, ya lo creamos. Ahora vamos a hablar yes or no and short answers con verbos de acción. Vuelvo y repito, cuando usamos preguntas, aquí ocupo auxiliar. Okay. Yvette Martínez. Sí, teacher. ¿Qué significa trust? Trust, confiar. Y trust, confiar. Loudly, fuertemente o ruidosamente. Y genuine. ¿Cuál? Donde dice genuine. Es la sexta oración. 2, 4, 6. No. Sí. Conocer. Eso. Conocer o saber. Sí. No. Uh-huh. Yes. Each other, uno al otro. Each other, uno al otro. Okay. So, vamos a enfocarnos en estas dos columnas, que son las de preguntas afirmativas. Perdón, preguntas de yes or no. Okay. Why are they called like that? Because we only have those two options. Se les llama así porque solo tienen esas dos posibles respuestas. O sí o no. Las respuestas que ustedes ven acá son las, aquí lo dice, miren, short answer. Es la versión corta de cada una de ellas. Okay. Ya vamos a regresar a esta tablita para irlo viendo más a distancia. Ocupo ahorita 2, 4, 6, 8, 5 personas. La primera va a leer una oración, la siguiente 2, 2, 2 y 2. Okay. Se ocupó 5 voluntarios. Solo van a leer lo que está en la pantalla hoy. La primera persona me va a leer la estructura que está acá y el primer ejemplo, que sería Edwin. Okay. Amílcar, usted me ayuda con la oración 2 y 3. José Díaz me ayuda con la oración 4 y 5. 6 y 7 sería Vladimir. Y 8 y 9, Patricia. ¿Ok? Iniciamos. Simple present, yes, no questions. Do, does, plus subject, plus verb base, form, plus complement. Do you work in a private company? Private. Do you work in a private company? Very good. Next. Do I want to eat again? Does he visit his family on weekend? Thank you. Next. Does she play the piano very well? Does eat regular dose of food? Next. Do you think you can work faster? Do we play a sport with our friends? Thank you. Next. ¿Quién tenía las dos últimas? Digo yo. They live in a city, right? ¿Y la última, Patricia? Does David ride a motorcycle? Okay, does David ride a motorcycle? Okay, we go back to structure. Si se acuerdan, la semana pasada veíamos que para hacer preguntas de sí o no con el verbo to be, solo lo cambio de posición. En vez de sujeto verbo, es verbo sujeto. Por ejemplo, yo les digo, I am a teacher. Para preguntarles, sería, am I a teacher? Si yo les digo, you are students, estoy afirmando. Pero para preguntarles, sería, are you a student? Eso es específica y exclusivamente con el verbo to be.
Ahora bien, con verbos de acción, voy a ocupar de nuevo el auxiliar do o does para tercera persona. Does he, does she, does it. ¿Ok? Do para todos los demás. Entonces tengo do or does, seguido del sujeto y un verbo en su forma base. Lo que le sigue es complemento. Y acá tenemos los ejemplos. Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. Okay. Todas siguen exactamente el mismo patrón, la misma estructura. Las dos formas en que ustedes pueden contestar. Pueden ocupar yes, y aquí estás. Yes, el sujeto, do. O si es tercera persona, yes, tercera persona, does. Si fuera negativo, ustedes dicen no, sujeto, don't. O no, tercera persona, does. Okay. Por ejemplo, si yo digo... Fulanita, are you a dancer? So, bailarina. Yes, I am. O no, I am not. Un verbo to be. Pero si yo le digo, do you work in an office, fulanita? Ella me puede decir, yes, I do. O me puede decir, no, I don't. Dependiendo de lo que considere, right? Estas, vuelvo y repito, son las versiones cortas. ¿Cuál es la versión larga? Igual que con el verbo to be, la versión larga es parafrasear la pregunta. Por ejemplo, si yo les pregunto, fulanito, do you work in an office? Do you work in an office? Usted me va a decir yes. Y en vez de decir yes, I do, que es la versión corta, usted me diría, yes, teacher, I work in an office. Parafraseo la pregunta. ¿Ok? Si yo les pregunto, do you eat dinner in the class? ¿Usted come cena en la clase? Do you eat dinner in the class? ¿Versión corta de respuesta? No, I don't. ¿Versión larga? No, teacher, I don't eat dinner in the class. ¿Okay? La versión larga solo es ustedes parafraseando parte de la información que se pide en la pregunta. ¿Questions hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Pero siempre van los auxiliares en la oración larga. En negativo, sí. En afirmativo, no ocupa el auxiliar. Acuérdense que en afirmativo solo es sujeto verbo. Entonces, yes, I eat dinner. No sería yes, I do eat dinner, no. Solo en la versión corta se queda hasta ahí, yes, I do. Ok. Lo que no pueden hacer en la versión corta es repetir el verbo. Por ejemplo, yes, I eat, no se puede. Sería el auxiliar yes, I do. Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Verdad? All clear? Okay, esas son oraciones de sí o no. Okay, so here's what you're going to do right now. A continuación, van a conectar la pregunta con las respuestas que están acá. Okay, así que son 8. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes vayan poniendo número 1, letra tal, número 2, letra tal, en sus cuadernos. Y después vemos quiénes tienen las respuestas. La idea es que todos las tengan todas ahorita. Así que les voy a dar 5 minutos para que lo conecten en sus cuadernos. Son las 34 a las 39, entonces empezamos. No. Estamos haciendo, contestando ahorita. Gracias.
Where do they fly? Don't have class. No, she goes. Okay, si ya tienen completadas las oraciones, vamos a levantar la manita y vamos a ir viendo uno por uno. Solo era de conectar el número con la letra, nada más. Los que ya la vayan terminando, levantan la mano y vamos a iniciar con ustedes. Raúl, veamos el número uno. La lee y me da la respuesta. Do you live alone? No, I live with roommate. Very good. No, I live with roommate. Thank you. Judith Cepeda, number two, please. What time do you get up? I get up at 7 a.m. All right. Thank you. Number three, Karina. Number three. Where do they live? They live in Cali. Correct, thank you. Number four, Silvia, por favor. When does Tom have classes? On weekdays. Okay, yes. Number five. Number five, volunteers. Quedan cuatro oraciones todavía. Volunteers. Yo, teacher. Veamos, por favor, el número cinco. Does your mother get up early? Yes, around 5 a.m. Very good, thank you. Edwin, número 6, por favor.
Who does she live with? She live with? She lives with her parents. Thank you. Carmen, número siete. Número siete. What do you do on weekend? Es la G. Siete dice, what do you do on weekends? ¿Qué hace el fin de semana? ¿Qué hace el fin de semana? Es la C. Correct. Thank you. Es la letra C. Nos pide información. I usually sleep late and relax. Exactly. Thank you. Y la número 8, Amilcar, por favor. Does Alicia go dancing on weekend? Letter B. No, she doesn't. Correct. Esto para que ustedes se vayan haciendo una idea de cómo se ve la combinación de preguntas de sí o no con preguntas de información. Ya nos vamos a detener también más en las preguntas de información. Pero por ahorita, si se fijan para versiones de sí o no, por ejemplo, do you live alone? No, la versión larga. Le faltó el don't. I don't live alone. O la versión, aquí lo hice positiva, de un solo. Dijo no y la pasó positiva. I live with roommates. Ok. La siguiente, does your mother get up early? No, she doesn't. Ok. O podría decir, no, she doesn't get up early. That is optional, ¿verdad? Parafrasear o no parafrasear. Ok. So, for this exercise, la práctica era que escribieran tres preguntas de sí o no, pero lo vamos a hacer de manera más interactiva. Así que vamos a entrar a las salas y van a crear una conversación en la que ustedes puedan, acuérdense, las preguntas de sí o no, se van a contestar versión corta o versión larga, pero la idea es que todos participen. All right? Que haya por lo menos dos o tres preguntas de sí o no con diferentes sujetos. Van a haber de 3 a 4 personas por cada sala. Les voy a dar 10 minutos para que creen la conversación. El único requisito es que participen todos los miembros del grupo y que incorporen afirmativo, negativo y preguntas de sí o no. Okay. No quiero preguntas de información, no hemos visto eso todavía. Solo preguntas de yes or no, que las respuestas sean así. No puede hacer preguntas así como, do you like horror movies? No, I don't. Do you eat candies? No, I don't. No quiero eso, tiene que ser una conversación. Okay. La idea es que sea como el párrafo que hicieron, que siga una idea, que siga un hilo, que se entienda. No oraciones aisladas. Vuelvo y repito, van a trabajar en salas. Denme un minuto para crearlas. Y la mayoría de salas va a tener 3. Solo uno, un grupo va a quedar de 2. Si alguien queda solo o no se conecta con sus compañeros, levante la mano, pida asistencia y entonces yo los voy a reasignar. Acuérdense, entrando a las salas, todos con micrófono abierto, cámara abierta, repártanse el trabajo y conquisten. Así que tienen 10 minutos a partir de ahorita. Ya están abiertas las salas para que puedan ingresar. Calixto, ¿qué le pasó? No veo que ingresara a su sala. Aló. José Díaz, Calixto, está por ahí.
José no se pudo conectar a ninguna sala. Se me cortó la señal. Ah, ok. Vaya, ahorita igual ya van a regresar ellos, o sea, así que solo se está ahí en lo que regresan ellos para revisar, porque les quedan 5 minutos ya. Ok, ok.
Okay, now that we're all back, let's begin. Vamos con la sala 1. Tenemos a Jennifer Elias, Raúl Vides y Susana Andrea. Los escuchamos. Teacher, solo Jennifer y yo estuvimos. No sé si en algún momento se conectó él. Ah, ok. Entonces está bien. Solo ustedes dos. Les escuchamos, Susana. Ah, va. ¿Estás ahí? Sí, sí. Ah, vale. Do you work in the morning? Yes, I do. Do you eat dinner in the class? No, I don't. Do you like dance? Yes, I do. Do you play a sport? No, I don't. Do you like sing? Yes, I don't. Yes, I do. Do you like shopping? Yes, I do. All right. Solo que me hicieron oraciones aisladas, que es lo que no queríamos. Pero las usaron bien. Realmente las usaron bien porque hicieron las respuestas como eran. Así que, thank you for the effort. Y esa parte sí la hicieron, sí las manejaron como debía ser. La estructura gramatical la siguieron, así que está bien. ¿De acuerdo? Solo que yes, era conversación. Pero thank you. Las contestaron bien y las ejecutaron bien las preguntas. Así que, we're good. No hay problema. Vamos con la sala 2. Tenemos a Andrés Martínez y a Patricia Ramírez. Los escuchamos. Okay. Ahí está. Hello, Patricia. Do you cook the dinner in your house? Yeah. Yes, I do. I cook the dinner in my house, but I don't like. And Andres, do you like eat fast food? No, I don't like eat fast food. That's right. That's right. All right, it was a conversation. Very good. Thank you, guys. Usaron cabal los parámetros que se les habían dado. So, right, good job. Thank you. Vamos con la sala 3. Escuchamos a Judith Cepeda, Karina Vides y Kevin Torres, por favor. Hello, Judith. How are you? Hi, Karina. I'm fine. Where do you live now, Judith? Live in Santa Ana. Do you know about Kevin? No, I don't know about Kevin. Oh, he's coming. Hi, it's good to see you, Kevin. Hi, Judith. Hi, Karina. Nice to meet you. Nice to meet you, Kevin. Kevin, where do you work? I work in Adimacón. Do you like your work, Kevin? Yes, I like my work. It's great to see you. All right, thank you. También le había dicho que no queríamos preguntas de información, pero las incluyeron. Sin embargo, también incluyeron lo que estamos viendo ahorita, que es preguntas de sí o no. Así que buen trabajo, lo ejecutaron bien y estuvieron bien contestadas las preguntas. Así que puntos por eso. Very good, room number 3. Nos vamos a quedar hasta acá. Les voy a pasar lista antes de irnos, so give me one moment. Thank you everyone who participated. Siento que vamos avanzando bastante rápido con ustedes como grupo. Siento que la mayoría están bien al día, así que los felicito. Sigan participando igual, que les ayuda a ustedes a desarrollar el idioma, right? Así que los felicito en general, van bastante bien. Sigamos adelante. Vamos a pasar lista con Carmen Yolanda Campos. Carmen, thank you. Daniel Ernesto Membreño. Edwin Mauricio Pineda. Tuvo leído, ya terminó la clase. Eric Mauricio Cruz. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Present. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Present, teacher. Thank you. José Andrés Martínez. Present, teacher.
Thank you. Jose Calixto Diaz. Present, teacher. Thank you. Quiero ver. Ahora le toca quedarse a Jennifer Guadalupe. Si se puede quedar para la asesoría, Jennifer. Okay. José Roberto Iraeta. Present, teacher. Thank you. Karina Xiomara Vives. Present, teacher. Thank you. Kevin Alexis Torres. Present. Thank you. Noé Gustavo Núñez. Present, miss. Thank you. Noel Amilcar Arias. I'm here, teacher. Thank you. Raúl Edgardo Cerceño. Present. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Silvia Marina Hernández. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. Tania Iber Martínez. Present, teacher. Thank you. Y Vladimir Alejandro García. Present. Thank you. Okay, that's gonna be it for tonight. See you all tomorrow. Eso sería todo por esta noche. Descansen y los veo mañana. Oh, good night, everyone. See you. Good night. Good night. Le están quedando el que corresponde 10 minutos más. Jennifer, ahorita le toca a Jennifer. Va. Ajá. Pero más o menos, ¿en qué número va? Ella es la número 7. Nada, yo soy la 18, pues sí. Sí. Vaya, pues adiós. Adiós, cuídese. Adiós. Ay, Jennifer, me aparece dos veces logueada. ¿Qué pasó ahí? Es que la plataforma me estuvo sacando muchas veces, entonces me ha tocado conectarlo. Oh. Por okay. Medio del celular, por si me saca el acto, pero me gusta más visualizar en la compu. Sí, es más fácil también trabajar en la compu, desarrollar los ejercicios y eso. Ok, le comento, Jennifer, realmente esos 10 minutos son para que usted me diga si necesita repasar algo, si algo no quedó claro, si necesita que le explique diferente o reforzar algún tema que usted me dice. Sí, me cuesta mucho la estructura del posesivo adjetivo. Possessive adjective. Vale. Voy a compartir la pizarra. Gran manchazón que me hizo. Vamos a obviar esa parte. Okay. Para los possessive adjectives. La regla con los possessive adjectives, Jennifer, es que siempre van a ir antes de la cosa que nosotros queremos decir que poseemos. El possessive adjective siempre va antes de lo que nosotros poseemos. Y le voy a dar la tabla. Primero vamos con los subject pronouns, como los sujetos que existen, ¿verdad? Subject pronouns, los pronombres. Ok. Usted sabe que tenemos I, you, he, she, it, we y they. Esos son los pronombres personales, son como el sujeto. Estos, Jennifer, los usamos cuando no queremos usar el nombre propio de alguien, digamos, ¿verdad? En vez de decir he, él, yo puedo decir my father, my friend Carlos, my brother David. ¿Ok? Cuando no queremos usar nombres propios, ahí entran los pronombres personales. ¿Ok? Cada uno de estos pronombres tiene un posesivo, un adjetivo posesivo, un possessive adjective, y tiene un pronombre posesivo, un possessive pronoun. El possessive adjective es el que se pone antes del objeto que se posee. Y cada uno va así. Para primera persona, I es my. Para you es your. Para he es his. Para ella es su, de ella, que sería her. Para it es its. Para we, our. Y para they is their. Esos son los possessive adjectives. Y lo que le mencionaba, lo que tienen de peculiar estos, Jennifer, es que siempre van a ir antes de la cosa que poseemos. Por ejemplo, mi teléfono. Entonces, my cell phone. El possessive adjective siempre va antes de la cosa que decimos poseer. Your car. Tu carro. Okay.
his house, su casa. Ese es su de él, masculino. Her cat, su gato, su de ella, su gato. Its color is blue, su color es azul. Hablando de un animal, digamos, una casa, una cosa. Su color es azul. Our class, nuestra clase. Our class. Esto es lo que le mencionaba, their exam, el examen de su examen, su de ellos. Estos siempre van antes de la cosa que uno posee, ¿ok? Así los identifica. Y la otra versión que existe son los possessive pronouns. Y los possessive pronouns son los que van al final o después de lo que se posee. Por ejemplo, y casi siempre van a ir con un indicador. Por ejemplo, este celular es mío. Este celular es mío. El indicador es este. So yo le voy a decir, this cell phone is mine. Okay. El possessive pronoun sería mine. Es para este, primera persona siempre. Pero va hasta el final. Okay. Si se fijó, la cosa que yo poseo la dije antes. Y el mío se quedó al final, mine. Para your, es igual, solo que con ese, yours. Yo puedo decir, the car is yours. Aquí dije, tu carro. Pero acá digo, el carro es tuyo. ¿Ok? Entonces, los que se tiran al final son pronombres y los adjetivos son los que van antes de lo que se posee. Para his es exactamente el mismo. His, ese no cambia. Entonces dice, his house. The house is his. La casa es de él. Por lo general siempre va a ir el verbo to be porque indicamos es de. Entonces es el verbo ser o estar. Her cat. The cat is hers. El gato es de ella. Acá dice su gato, su de ella. Y acá dice el gato es de él. Para it, lo que les decía ayer, no existe pronombre personal. Digo, pronombre posesivo. Solo existe adjetivo posesivo que es its. Pero pronombre no existe. ¿Okay? Y luego, okay, para our es ours. Ahí dice nuestra clase, our class. Le digo, this is our class. This class is ours. Esta clase es nuestra. Aquí dice nuestra clase. Esta clase es nuestra. ¿Okay? Y para their es igual con la S al final. Their exam, dice ahí a la izquierda. Their exam. Su examen. Su de ellos. Acá sería the exam is theirs. El examen es de ellos. ¿Okay? Esas son como la únicas diferencias. Y es igual que en español. Esa parte sí es bien sencilla porque se parece al español, Jennifer. Yo digo, okay, este es mi celular, possessive adjective. Este celular es mío, possessive pronoun. ¿Ok? Mi celular, celular mío. ¿Ok? Y así van para todos. Tu carro, carro tuyo. Su casa, casa de él. Y así se van, así los va a manejar usted, para que se les sea más sencillo como recordarlos, Jennifer. Ok. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? No, pero con eso sí me había perdido. Lo copió, le tomó captura, Jennifer, por si sí, lo quiere guardar. Le tomó captura y copié. Perfecto. Ok, igual cualquier cosa, si necesita ayuda extra o algo, solo me deja saber por WhatsApp y ahí estamos a la orden, ¿no? Ok, muchas gracias. Descanse, Jennifer, feliz noche. Gracias, igual. Bye, bye.